encuentra en calle, entre calle Colombia y calle República de Bolivia, aquí en el Carmen número 60. Aquí están sus números, hacen envíos, ahorita no hacen envío. Y este, ahorita, la vez pasada les habíamos traído como que más ropa Shein. Ahorita están manejando más este, lo que es el perfume. Y miren, aquí está su número. Y le comentaba a Ceci, no sé si era el que me eché o no, pero la vez pasada, de verdad, el aroma que yo me eché de este lugar me perduró por mucho, este, mucho tiempo. Y hay unos que, sinceramente, pues casi ya no huelo. Casi lo que estamos aquí ya no, este, ¿cómo se llama? Pues ya no tienes que montar el aroma. Pero aquí, sinceramente, me tardó muchísimo el aroma. Entonces, Mayoreo aquí dijo que son 3 productos de toda la tienda y precio de caja 12 piezas del mes. ¿Y se te hará el 9% de descuento? No sé, ahí sí no me dijo. Ahora sí, como dice, me fui al baño y me perdí. Pero ahorita preguntamos. Ahora ando muy, este, muy miona. Sí, más de lo normal. Casi cada parada, güey. Ajá, cada local nos vamos a. Miren, está muy, muy padre este, vale 85 pesos. Este es meramente el cloth. Miren, ahorita me voy a echar, porque huele muy rico. Huele, ahora sí que huele a hombre, pero muy, este, muy sabroso. Ah, miren, no me he dado cuenta de eso. O sea, hemos grabado y no me he dado cuenta que tiene imán. Y se ve pues padrísima la presentación. Y bueno, que hay 2 presentaciones. Ay, este es dorado. Es el 212. Pero también hay otro que es el de el Club Edición. Ay, este igual también huele muy rico. Y la verdad es que el precio también está muy padre. Y miren, les digo que yo nunca me había dado cuenta que era este con imán. La Vida es Bella, que es muy, muy conocida. Hay 2 presentaciones, que es esta así como tipo moradito y esta. Y pues ya saben que la, el empaque se ve súper padre. Esta vale 75 pesos. Y vamos a ver. ¿Puede pasar? Es que es muy conocido. Voy a terminar oliendo a todo, como siempre. Les digo que la vez pasada yo me eché de este. Incluso en la combi me preguntaron que cuál era el perfume que traía. Y sí, sinceramente le dije, es que no sé cuál es. ¿Cuál de todos me eché, señorita? Dije, no sé. O sea, sí le dije una disculpa. La verdad es que no sé. Ah, miren, me puse como 5. Este es este. Este negro es este. Este rosita. El 212 VIP es este. Y el otro, miren. Está muy bonito. La Vida es Bella de este. De este. Ay, no. Creo que hay otro, ¿verdad? Ya no hay. No. Está el Lady Million, Million, algo así. No se abre, dice. Está en 65 pesos también. Es, o sea, son como uno de los más vendidos porque siempre hemos grabado como tales. Ah, tienen un horario de 9:30 a 5 de la tarde de lunes a sábado. Miren este. Huele como amaderado y dulzón. ¿O cómo es? Más o menos, ¿no? No me gusta. Pero me gustó más incluso el de caballero. Ay, muy bien. Este también se ve muy bonito. Parecía. Ay, huele rico. Y el Olimpia, ¿no? Sí, huele rico. Me voy a echar a mi chamarita. Ay, Dios. Para que me pregunten y no sepan cuál es. Ah, exacto, es lo que te iba a decir. Miren, este es otro. Igual, esto simula unas alas y vale igual 70. Bueno, sí, 78. Este es otro igual de la, como de la misma rama. El Irresistible, a ver si es cierto. 48. A ver, este como que. A ver, déjame aquí. Pues sí, sí, sí está rico, pero está muy como muy tenue el olor. Ándale, ¿no? Este, miren, bueno, más o menos por la presentación. Ay, huele igual como aquel. Ah, pues esos son iguales, nada más que cambia como la, ¿no? 58, 78 es este, el Invictus, que es como el de allá arriba, yo creo. Porque se parece mucho, ¿no? A la vez ya hasta nos pusieron donde no es.
No, yo siento que sí lo pusieron donde no es, porque el Invictus es este. Ah, entonces a lo mejor sí. Anda donde no debe. ¿50 pesos valen estos? Creo que sí. Ahí dice su precio. Creo que sí. Ah, mira, 78. Este es este. Este no sé. Ah, este es aquel. Este es este. Ah, este huele bien rico. Te lo juro que huele bien rico. Ah, mira, no se abre de ahí. Se atomiza de aquí. Prefiero mejor así. Allá adentro sale. Ay, pero huele a hombre rico. Ya miren, ¿sale? Pues que ya ni te huelo de todos los olores que huele. Ay, 75, 135, 138. Mientras dos Invictus y Mezcal. Mystical. Ay, oh, está muy bonito. Dos de dama y dos de caballero. De tres, pueden ser iguales o diferentes, ¿no? Uh-huh. Mira ese también, 75. ¿A partir de cuántas piezas? 75. ¿Ven? Los robots, esos robots luego son bien buscados. 95 pesos, 85 pesos el plata, el dorado, perdón. Este, sí, y 95 también el dorado. Por lo regular, chicas, esto luego no, este, no todos tienen el robot. Ay, huele rico. Mira, abuela. ¿Verdad? Sí. Ay, yo huelo ahorita bien rico. Mira ese. Yo ahorita huelo bien rico. Que nunca huele rico. Tu cabello. Ay, perdón, chicas. Miren. Miren. Este vale en 58. Tus más esencias, ¿a dónde hay? Más fresco. Sí, pero no. Pero me gusta más el Invictus. No, vamos a retroceder para allá, chicas, porque hay otros que no vimos. Este vale 58, el Bergara, el Chanel. Chanel. Ah, también huele rico. Pero hay Chanel así. No sé si se pronuncia así, porque van a decir que no se pronuncia. Chanel cuadrado. Y Chanela 58. Voy a comprar, pero necesitamos ver otros aromas. Están estos, el Bad Berry. ¿Y trabaja? Ay, mira. Sí huele rico. Sí huele rico. A ver acá. Ay, Dios. Para ahorita que nos vayamos, les diga, ay, no, sí sigo oliendo. Pero la vez pasada olía bien el tú. A mí me sorprendió que Toya me preguntara por el aroma. Aquí hay puros chiquitos, mira. Esos son chiquitos y bueno, han de tener el mismo costo de allá de 138 pesos y trae cuatro. Estos como dos de caballero y dos de dama. Estos son su fragancia. Pues, ¿cómo se puede con decir? Con su body, con su cremita. Su body y su cremita, ¿no? Y valen 55 pesos, miren, están muy bonitos. Este también es de este caballero y valen 58. Y hay muchas aromitas, ¿eh? Miren. El 212 que viene así, miren, vale 125. Pero ese ya es el grande. Ya es grande y este es una, es un body, pero ya con perfume. Y miren, bien, bueno. Disculpe, ¿recibe tarjeta? Vienen muchos. El Mystical, miren. Okay. Este es muy bonito, es una cosa grande. Sí, sí, recibe tarjeta. Bueno, entre los que hay, ¿no? Digamos. Ya, los incensos. Mira. Hay muchos, muchos aromas. ¿Qué le dije? Que incluso en su teléfono pueden luego checar este. Este es probador. A ver. Dijeron que es probador. Vamos a leer. Y está bien que te pongan luego probador, porque luego ni sabes ni qué, qué aroma. Ni ajá, si te gusta o no te gusta. Que igual, si les pasa como a mí que ya prueban todo, pues ya ni van a saber cuál es el aroma. No, exacto. Pero huele rico. Estos son bodies. Oh, mira, este se ve precioso. Con glitter. Uy, ese es ideal para ti. Precioso. Me encanta. Uy, estos nombres dicen su precio. Señorita, ¿en cuánto está el...? En 40. Ah, en 40. Están bien bonitos, ¿eh? Miren, este se ve bien padre. En 30 pesos. En forma de corazón. Y con olores ricos, ¿sí? Uf. Es que trae forma y... La verdad es que tiene... Ahora sí que tonos y sabores, no, olores, ¿no? Ricos. Este huele a... Como a... frutitas. Y este imagino que también. Mira.
Bueno, esto no lo voy a atomizar porque ahí no dice que es atomizado. Tienen ahí en 40 también para los caballeros. Caballeros. Uh-huh. Estos son otros bodies. Por para el cabellito. Perfume para el cabellito. Y miren, vale 30 pesitos. Y hay también muchos aromas. Les digo que ahorita el perfume es el que como que metieron mucho. Miren este. Uh-huh. Y vale 65 pesos el del cocodrilo. Ay, huele rico, hombre. Mm. Creo que así huele mi esposo, mi hombre. Ah. También huele rico. Creo que ahorita me he echado más de caballero que de dama, ¿eh? Ay, me gusta más este. Es que este huele a muy fresco. A muy fresco. Pero huele rico. Este vale 65. También huele rico. Pero me gustó más. Exacto, sí. A mí, chicas. Porque ahí el gusto se rompe. En leyenda que por lo regular luego los leyen, algo así. Huele rico. Sí, sí, también huele a hombre. También huele rico. 65. Hombre. Me van a decir, no, debes de decir así. Ay. 65. Ay, este huele dulcecito con. Ay, sí. Huele, huele. No, tiene como un olor a cítricos. Muy rico. De verdad, y huele, y que ya sabes, sabe. Vale barato, 65 pesos. Sí. Ah, yo sigo oliendo. Estos. Esos están. Es que. Miren, estos tienen un costo de 15 pesos, así individual. Y de cajita, que trae, si no me equivoco, como 24 piezas, te sale a 10 pesos cada uno, o sea, 2.40. Pero la ventaja es que nos comentan que puede ser variado. Variado. A lo mejor 3 de cada aroma, no sé. Eso está muy bien. Y hay muchos aromitas, ¿eh? Muchos aromitas. Esto es como Chiqui Guay. Esos están, esos son los en que traen 28, doble. Igual por caja te vale 18 pesos. Está muy bien. Está muy bien. Porque la verdad se ven muy padres, Hay muchos como tal aromas. Lo malo es que ahorita todavía no hay como tal en vivo. Pero de verdad. Si no, ya saben que aquí estamos para ustedes. Voy. Ay, lo he visto mucho. Y hay mucho, mucho. Es que este sí es el clon. Porque hay otro que nada más trae como que similares los tonos, pero no trae el nombre. Ajá, y incluso este, sí. Algunos, por ejemplo, uno que tocamos decía original, ¿no? ¿Cuál era? No sé. Ah, este. Dice original, original, original. Sí. Podría ser uno. Esto podría ser más mayor. De una cajita. Sí. ¿Puede ser variada? 15 pesos. ¿Variada? Sí. ¿18 o 15? No, 18. 18. Una caja, 15 pesos. Ah, ya. 15 pesos. Sí, gracias. 15 piezas. Y puede ser variada también. La vino a toquetear duro. Duro, fuerte. Fuerte. Y Silvia, ay. Con los chillos una queja. Ah, miren, acá es que por eso me están echando casi de hombre, porque aquí están las de mujer. Miren, este vale 115. También huele rico. Este. Bueno, este no me gusta mucho, les voy a ser honesta. No. Pero este se ve bonita. Este vale 145. Este vale. Este es tu original. Ajá, original. Todo original. Sí, gracias. Chinito. Y luego le pegan uno al pico. El que no le haces caso. Ay, chinito. Hazme suavecito. Un poco más suave, por favor.
Huele rico, que me gustó. El blueberry que le llaman. Sí, he escuchado mucho de ese del blueberry o algo así. Bueno, aquí hay algunos, también hay de hombre. Ay, qué huele rico. Dice Chanel. De hombre. Está un poco más dulce, no me gusta. El Coco Chanel. El Chanel, Coco Chanel. Este es otro. Y vale 165. Ay, mira. Ay, qué rico huele. A ver, ahora en acá. Ahora en el otro. Ahora en el otro. No, hombre. Después de 10 olores ya no vas a oler. El Gucci Bambú. Este vale 135. Este. Estas dulces son, pero. Sí, ¿qué pasa? En 115. Bueno, es que al final lo cuentas en gustos. Sí, sí, porque hay gente que sí le gusta mucho. Este es otro. Como que otro tipo de. Y este vale 17 por caja o 25 de esa. Es que ha de ser otro. Más, tipo, ¿no? No digo que tiene más, ¿no? ¿O no? Ah, trae como 5 mililitros más por otro de 30. ¿Cómo? Ajá. Creo que sí, porque se ve más larguito. Sí, cierto. El 212. A ver. A ver, sí huele rico. Silvia ya se echó todo en ese brazo. ¿Y el otro? No, es que como me cuesta trabajo porque no soy izquierda. Por eso, ese trae un corazón y es en forma como, pues, meramente un labial, ¿no? Ah, huele rico, huele muy dulce, pero muy rico. No sé, huele como, alguna frutita. Frutita. También huele rico. A ver este. También huele rico, pero más amaderado. Y este huele como a una frutita. Frutita, ajá. Mira este de acá, se ve bien padre. Como un frutito rojo. Se ve muy bonito. ¿Qué pasó? Huele como más a talquito. Como más a talquito. Sí, permíteme. Dije, como que ese olor ya lo había. ¿Sobre? Que huele a bebé. Ándale. A hombre, a hombre. Hombre, yo aquí me tiro la conversación de la señora de al lado. Hay que oler a hombre. Ay, mira. Gracias. Sí, sí, ¿no? Sí, te digo que me cuesta, pero no nos va a limitar nada. Ay, no puedo creerlo. 58. Yo sé que no les gusta que estemos hablando y hablando, pero es que. ¿Quién no le gusta? ¿Ves cómo no ves los videos? ¿Por qué? No los veo porque los grabo. No seas mentirosa. Si acaso hay uno que otro que dicen cosas feas, pero todos son muy... Es más, cuando empezamos a grabar empezaron a decir, qué bueno que ya estás bien, Silvia, ay, que sí, no sé, ahí está. Pero siempre, sé que no. Mira. No somos monetas de oro, chicas. La gente que habla sale de su corazón, entonces si son groseras, envidiosas o así, pues ya no es nuestro problema. Es que es algo curioso, chicas, o sea, a lo mejor... te avientan una crítica constructiva y que bueno, pero en esa crítica constructiva también te lanzan así como algo que no, como una falta de respeto. Aparte yo pienso que si no te gusta algo, pues bueno, te sigues, o sea, ¿para qué estar? Bueno, a mí el contenido que no me gusta, pues no lo veo. Sí, porque dijeron que éramos unas irrespetuosas. Y en ese aspecto, siempre somos... Ah, no, y siempre somos bien, juro, bien comportadas, chicas. Somos bien educaditas. Eso sí. Que los videos estamos como locas. Pero no, somos bien educadas. Y por eso nos hemos ganado también amistades. Ajá, de muchos. Bueno, no nada más de chinitos, de todos los que hemos grabado. Cuando llegamos siempre nos ofrecen, aunque es una agüita. ¿Cómo han estado, chicas? ¿Ustedes creen que si fuéramos groseras nos atenderían? Ay, no, para nada. La verdad es que no. No, pero no, ya sabes, por eso te digo, no hagas caso. La gente habla lo que tiene en su corazón. Sí, tan negro.
Negro como mi propia alma. Y como mi corazón no es negro. Así que, ay, ustedes sigan hablando. Ya les dije en un video que preferible que ustedes hablen de nosotros que nos, de nosotros de ustedes. Ándale. Oye, este es el que habíamos comprado. ¿Sí? A ver, pónmelo acá, pónmelo. ¿Es el mismo? Sí. Porque me huele a otra cosa. ¿En serio? O sea, que no es el mismo. No es el mismo, ah, no, porque el otro era otra. Sí, sí. Pero ese sí. Pero así sinceramente compramos en otro lugar y no. ¿Verdad no, que no? No huele. Hagan de cuenta que sí nos lo echábamos y pa, pa, pa. Y huele. Pero huele. Ya 5 minutos después ya no. Pero huele. De verdad, o sea, literal 5 minutos después ya no. Porque de hecho este, el original está en 1600. Estaba a 2 de comprarlo. No es cierto, chicas, todavía no tengo los 1600. Ay, está bien rico. Pero te digo que sí es, sí es esa marca. ¿Sí? Sí. Pero huele diferente, ¿no? Yo lo googleé. Porque el otro sí me gustó. Sí, sí huele, ajá, sí huele diferente. Ah, miren el puñito. El puñito. 58. Puñito, puñito. Es que es para que les demos una referencia de que, ah, pues huele así. Ay, que Silvia ya valiendo a todo, a todo. Preferible oler a perfume. Ah, no, bueno, eso sí. Y preferible oler a perfume que cuando llega. Tiene como glitters, se dan. Ajá. Y viene como en tonos. Este es verde, este es rosa, ese es como tipo. Negro con rojo. Ajá, y el otro moradito. Ay, también huele rico. Ah, huele como a cereza. Ándale. Sí, ¿no? Sí, como a cereza. Silvia ya se ha hecho todos los perfumes a veces. Ay, mira, Ceci, mira, ¿qué dirá los su... chiquititos? ¿Qué dirá su esposo? Le digo, mi esposo también es bien distraído. Yo no, nada, ni huele. ¿O será falta de confianza? A decir, no, exceso de confianza. Exceso de confianza. Así, no, no creo que está. No le alcanza el tiempo. Ándale. Este es como un robotcito. Ajá. Pero con unas botitas picudas. Con unas botitas picudas. Ay, pero huelen rico. Mira, aquí están todas las zapatillas. Bueno, no todas, porque faltan. Faltan zapatillas. Miren. La morada, la roja, la azul. La azul, la morada y la negra. El rayo. Ah, bueno, la zapatilla vale 85 pesos. Pero es el grande, la, es la grandecita. La, este, el rayo el 115. ¿Qué el es otro el... rayo 105. Y este 90. Ah, ¿qué no es el mismo? A ver. Pero, ¿sí? ¿Por qué será? No tengo idea. Igual si es otro aroma, a lo mejor. Es que dice, no se abre, no hay que abrirlo. ¿Cuánto? Ay, este se ve así como muy bonito. Y vale 58. Huele así como muy fresquito. Fresquecito. Oh. Fresquecito. Sí, pero no, respetuosas, eso no. Probador, 40, 40. Ah, mire, ese es muy bonito. Es un body, ¿no? Uh-huh. Pero están bien bonitos. La presentación es muy bonita. A ver. No hay preguntas. Esta es el probador, ¿eh? No crean que ya me voy a untar. Este es el probador. Vos, Silvia, ya de tanto que traes, ya no sé qué, a qué hueles. Mira el cancán. Que antes era como muy conocido, ¿no? El cancán. No te ya traigo las manos todas. Raspos, bueno, aparte, todas este. Rasbalosas. Pero está muy rico. Ay, huele rico. Ay, huele rico. Ay, mira. Y aquí están los peques. Yo digo que este lo puedes comprar para ver si te gusta. Y ya después comprarte el grande, ¿no? Ándale. Pudiera ser. ¿Cuánto están? ¿Dos? Miren, aquí están estos. Valen así.
vale 31 pesos. Pero si ustedes compran la cajita de 12, porque trae 12, y puede ser variada, nos comenta, vale a 19 pesos, imagínense. Y comiences así, podría ser una opción como para este... Para ver si te gusta o... Ajá, este es este. Este es este. Porque todos son los, la mayoría son de los que vimos allá en la entrada. Pero en chiquito. Pero en chiquito. Aquí, no sé si ya se llevaron uno, chicos. ¿No es este? No. Ya, ahí está. Pero algo pasó ahí. Ay, no, qué feo. No quiero ser venenosa, pero no aparece. No aparece la locioncita. Ay, pero soy bien curioso. Pues, la verdad es que, un ejemplo, si te dedicas a eso, pues a 19 está perfecto, ¿no? O igual, y te llevas variado. O igual te puedes llevar uno de estos y tenerlo como prueba del grande. Del grande. Y ya no destapas un grande. También. ¿No? Pruebitas. Mira, este se ve bonito. Igual. Entonces, 31 así. Bueno, de mayor de 3 pisos. Bueno, que puede ser de la tienda. O ¿cómo se llama? 19. Y la ventaja es que nos dicen que podemos llevarlo variadito. Variado. O sea, bueno, llevas de dama y de caballero. Aquí, la verdad, algunos no tienen. Hay así. Sí tienen como su muestrita. Te digo, tan solo mira estos. Están bien tiernos. Es que se ven bien tiernos, bebés. Se ven bien bonitos. Literal, un bebé se ve súper tierno. De bebé. Este es el que me gustó bien harto. Me gustó. Miren qué preciosa. Sí, por eso yo digo que sí está bien que te lleves el chiquito y ya. O igual pruebas, si lo quieres para ti, pruebas. Si dices, pues o ha de haber gente que sí los colecciona, ¿no? Que tenga muchos chiquitos. A mí me gusta como algunas cosas chiquitas. Porque se ve muy como muy curiosito. Y aparte siempre decimos eso para aquí, los chiquitos se ven bien buena onda, ¿verdad? Mira, este se ve precioso. Mira, ya están las zapatillas bebecitas. Y no están tan bebés, ¿eh? Mira. Pero estas son... Ah, estas son más caras. ¿En cuánto está? 85, ¿sí? Ah, no sé. Ah, pero creo que vienen... Dos. ¿Dos, no? Sí, dos. Dos de 40 mil. Otra vez, no le pones bien. Mira. ¿Se cae? Algo anda aquí mal con la zapatilla. Trae dos. Y trae dos. Por eso, ya iba a echar bronca. Ay, ¿por qué? Estos, mira... No se alcanza a ver por la cajita, pero se ven bien preciosos. Y estos valen 100 pesitos, trae 4. Pero se ven muy padre. Estos valen 45, estos son grandes. Son grandes. Casi los de aquí. Ay, me espantó. Casi los de aquí traen 2, miren. Sí, ¿no? Como que es el dúo. Y vale 75. Está bien porque vale 35, ¿no? 75. Mira este. Trae 2. Y así como bebé, no puede estar más bebé los de acá. ¿Perdón? Sí. Mira, también este trae 2. Están ricos. Buenas risas. La vida es bella, miren. Y les digo que así bebés, no. No están. Están bien bonitos. Miren, chicas, aquí encontramos unas chamarras de caballero y están en 180. Son las que hasta se hacen así como muy chiquitas. Esta es su bolsita. Y estas están en 300. De verdad tenían el precio de 480. Ajá. Pueden aprovechar porque, si bien ahorita a lo mejor ya no es como tal la temporada, de verdad es que se sienten muy, muy bonitas. Miren, se sienten muy bien. Y traen sus pompones en los cierres. Si no lo quieren ahí, solo pueden poner en la mochila. Y ahorita están en 300 pesos. Están muy, muy padres. Son últimas piezas. Ajá, ya son prácticamente últimas piezas. Podrían aprovechar, les digo. Eso está muy, muy bien. Miren, aquí hay unas gorras súper bonitas. Y la mayoría son de, bueno, sí, como de marca, ¿no?
y está en 90 pesos. Miren, esa trae mucho glitter, esta dice Adidas, Gucci. O sea, como que trae Gucci, Adidas y la trae forma Chile. En 80, 110. Ay, mira esa de osito. Ay, estas están preciosas y vale 90. Mira. Y se siente muy bonita la gorra, ¿eh? 90. Ay, hay otra con mucho glitter. En 90 pesitos, miren. Ahorita en el sol. También hay para caballeros, miren. En 110, Gucci o así. Estos son con mucho glitter. 90. Las que tienen como más glitter van en 90. Y algunos son de 90 también como para caballero, ¿verdad? Sí. Miren, estas valen 60, que traen como unas lentejuelas. Acá hay otros perfumes, por ejemplo, para las peques, en 45. Acá hay unos robotcitos en 38. Ah, no, sí, 38. Y es que este vale 30. Esos son bebés. Yo también, mira. 30. 38 y es un torso. Sí, ¿no? Se le dice así. Ah, pues acá está. No, permiso. Ah, perdón, perdón. Mira un torso. Pero mira, hay gris, azul, ¿no? Rojo y dorado. Dorado. Este así de unicornio, que es este, en 45. Mira estas zapatillas tan chiquitas, valen 48. Creo que se ven más chiquitas que las de ella, ¿no? Uh-huh. ¡Ay, mira esto! Yo tuve uno... ¡Ah, este! Lo tuve en grande. ¿Qué hizo ya, bonito? ¿El de los hombres? Más o menos. No está muy dulce. Sí. Bueno, este que tenías. Pero están los vestiditos en 45. Miren, estos van en 28. Y recuerden preguntar porque luego por cajita baja Ajá, baja el precio. Baja el precio. Ah, mira, pues no está chiquito. No. Este no está chiquito. Es de 35 mililitros. Pero se ve bonita. Y vale 28. Aromas en 10. Bueno, estos incienso, ¿no? Uh-huh. En 10 pesitos. ¿Está bien? Sí. Hay de varios, aromas, limón, café, creo, lavanda, rosas. Sí, hay varios. Muchos. Y aquí hay algunos, cosméticos, por ejemplo, delineadores de 9. Mira, 9. Estos en 15. El mágico. El mágico, los gloss en 15. 18, 15, estos en 15, algunas sombras, por ejemplo, en 30, en 27, y muchas sombritas aquí, que hay de 22 pesitos. Ah, estos están muy padres para los inciensos. Los inciensos. Y pues aquí nos comenta que perfume sin caja en 30 pesitos, está bien porque es el grande. Pero son prácticamente nada más los que están ahí. Ah, bueno, huele así como a... Ay, no sé a qué. Pero no huele mal. Y esto, todo este como set de... ¿Qué se podría decir? Relajación. Ajá. En 3.50. Y estas palitas que les comentaba para poner su incienso y que no empiece a prender. En 10 pesos. Porque si quema cuando... Cuando se va quemando y tiran las cenicitas y quema, ¿eh? Este en 15, que es más grueso. Este en 15. Ah, está bien ese. De aquí a acá, ¿no? No se quema esto, ¿verdad? No, no se quema. Voy a llevar uno porque luego ando ahí batallando con mi incienso. Yo siempre y la super mayorista. Miren, ese es para que se te pongan los, ¿cómo se llama? Los labios gorditos, ¿no? Gorditos, carnosos. No se pesa. ¿Sí servirá? Sí, porque como tiene como chile, te calienta y se te hacen gorditos. ¿Ah, sí? Uh-huh. Sí, se hacen gorditos. Órale. Pero pues van a saber que no son tus labios.
Así iba a decir. Así de la papelera salió muy carnosa. La señora de la papelería se hizo algo en los labios. Y a todo el mundo lo vas a ver. Bueno, pues como ven, chicas, pues sí, se puede decir que sí trajimos como tal todo lo que están manejando aquí. Hoy día se enfocaron un poquito más en lo que es el perfume. Pero, miren, aquí están sus... Dice que pedidos al 40-56-66-66. Pero no hay envío. No hay envío. O sea, a lo mejor dicen, pues quiero esto y paso a recogerlo. Ya igual lo acuerdan con ellos. Y recuerden que están en el Carmen número 60 entre República de Colombia y República de Bolivia. La verdad es muy céntrico. Y pues, tiene un horario de 9 a 5 de la tarde. 9 y media a 5 de la tarde de lunes a sábado. Entonces... nos vemos en otro video. Muchas gracias por su apoyo y muchas bendiciones. Gracias.